Hello there, how are you? I hope you are fine. Today is Monday, the 4th of May, and at the moment I am recording the classes, it's cloudy. Maybe it will be windy or rainy or sunny, yes, but you change the weather forecast, okay? Well, so today we are going to analyze the mistake of the message, yes? Mistakes from revision. We are going to check pages 24, 25, and 26 from the activity book. Máximo, no me olvidé de las páginas, no me las tenías que mandar al Google Classroom porque yo no las pedí. Las voy a corregir hoy. La clase pasada teníamos revisión y tomé como prioridad la revision y no la correction, ¿ok? Ahora sí corregimos las pages 24, 25 and 26. Mistake from the message, mistake from the revision. We are going to do the analysis of all mistakes. So I want you to pay really attention because the revisions were, oh my God, in many of the cases, regular, yes? Apart from seeing the classes and doing the activity book pages and doing the classbook pages, of course, the pages from the classbook, of course you have to study. And the thing is that you are not studying. For this test, you didn't study because you have many mistakes in comparative and superlatives, and comparative and superlatives is revision for you because it's topic from third grade, second year, yes. And the only thing that is new is a lot less plus adjective, much more plus comparative, yes, a bit more plus comparative, and the vocabulary and as. O sea, que eso es lo nuevo que se agrega a los superlativos, a los comparativos, ¿ok? Está. Así que atención ahí, estudiate la gramática para poder mejorar esa nota porque se nota que no hay estudio. Entonces no me puedo sentar a una revisión sin haber estudiado. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, Máximo y Rodrigo me mandaron el message mal. Ahora controlé, recuerden que nosotros tenemos organizado los días de corrección. Yo los messages ya los mandé a todos. ¿Sí? Acá dice, le devolví a, ¿cómo es? A Maxi, que me había entregado, y a Rodri, que me entregaron mal. ¿Sí? Por eso les va a salir con retraso, ¿sí? Porque le devolví. Rodri me mandó bien, pero Máximo, me volviste a enviar mal otra vez, ¿sí? Es en PDF. Esto no es PDF, Maxi. El que tiene como una montañita en rojo, ¿sí? Si no te sabes cómo mandar un PDF, tomate el trabajo de mirar los tutoriales que pusimos en el Classroom, que grabó David, de cómo sacar una foto, hacer la PDF. Eso está todo ahí, cómo ponerle el nombre. Están todos los pasos. Hay tutoriales para todo, hasta para enchufar el celular o para enchufar la computadora, ¿sí? Así que hay que tomarse el trabajo para mandar bien. Y Rodri, me mandaste bien, así que ahora para la tarde yo te lo voy a corregir y vas a tener tu corrección de esto, porque me llegó bien. ¿Está? Recuerden que nosotros estamos trabajando de una manera que ahora yo grabo, por ejemplo, esto te contesto, Benicio, que me preguntaste, ¿vamos a hacer video call, teacher? No, video call no vamos a hacer por el hecho de que yo organicé las clases para que sean así, te llega tu clase toda grabada. ¿Por qué? Para evitar si hay problemas, supónganse que nosotros nos decidimos conectarnos a las 7. Se cae internet. Fulano, Rodri tuvo un problema de conectividad, Dani tuvo otro problema que el papá llevó el celular y él hacía con el celular del papá. Entonces, va a haber muchos problemas cuando nos queremos conectar en línea, en directo. Entonces, yo directamente, para evitar esos problemas y para que no te quedes vos y vos o vos o vos sin su clase, se mandan las videoclases, ¿está? Y está organizado así. Y aparte, porque yo tengo 11 cursos que grabar. La teacher Nicole no está grabando su curso, el teacher Kevin tampoco. Yo estoy grabando los cursos de todos. Los chicos están trabajando, los teachers están trabajando con el tema de las correcciones, con el tema de mandar proyección y eso para sus cursos. Pero yo estoy grabando todos los cursos. O sea que, por ende, no tengo horarios porque estoy grabando por la mañana y por la tarde. Yo no sé si vos, por qué querías una video call. En el caso de que vos tengas alguna duda, vos, Benicio, y todos los que tengan dudas, no creo que Benicio, porque te va bien con las notas y eso. Pero en el hipotético caso de que alguna vez tengan alguna duda, ¿dónde me tienen que preguntar? Por el Google Classroom, ¿sí? Teacher, así como me escribió ahora Rodri,
que yo le escribí, Rodri, mandame por favor en PDF, bla, bla, bla. Y él me puso, ok, teacher, y ya automáticamente me mandó a mandar en PDF. ¿Está? Me preguntan, teacher, ¿cómo era con long adjectives? Teacher, el ejercicio tanto, igual no creo que tenga muchos errores, porque yo ataco preguntas, porque yo ataco a todas las cosas. O sea, que no es que yo te corrijo una nota y se olvidó la nota y yo no te explico. En el warm-up de la clase, yo explico todos los errores que tuvieron. En el warm-up de hoy, yo te mandé ahora las correcciones de la revisión. ¿Qué atacó hoy? El análisis de mistake. Entonces a vos no te va a quedar nada en el tintero. Pero en el hipotético caso que te quede alguna duda, me escribís un mensaje y yo te lo respondo. No hay problema, ¿sí? Así que ese es el tema. Pero una cosa, falta estudio. La realidad es que falta estudio, que no me puedo sentar a hacer una revisión cuando la teacher me manda ya antes la fecha. Esto es lo que pasa siempre durante todo el año, ¿sí? No se pongan a estudiar al final. Es poco a poco, revisión por revisión. Y ahora estamos tomando revisiones por unidad, no son dos unidades, o sea que no tenés tanto contenido, o sea que es ponerte las pilas para estudiar. Te lo digo todo en español para que no te quede ninguna duda, ¿ok? Bueno, eso era Benicio, así que contestame, ¿sí? Yo ya te puse lo de la video call y eso. Muy bien, la gente que me avisó si tuvo algún problema, por qué llegó tarde, porque, o que le pasó alguna cosa. Alguna vez van a tener algún problema, no siempre hay problemas de conectividad, así que ojo. Bueno, Benicio, vamos a la nota de Benicio. Atención, tenías fulanito tal, no dos puntos, sino coma. Lean, no vos, Benicio, todos. Lean sus correcciones, porque ahí sí yo no me hago cargo. Si vos no estás leyendo tus correcciones, no vas a entender, va a ser chino básico lo que yo te estoy explicando hoy en clase. Así que tómate el trabajo, abrir tu corrección y mirar. ¿Sí? Ojo, eso ya no puedo controlar yo, ¿eh? Dani, tampoco me mandaste en PDF. Así que, ojo cuando mandan. Guillermina, después creo que leí. El tema con el cuando no mandan en PDF es que yo les voy a mandar un link donde van a ver la corrección. Pero supónganse que ustedes no pueden ver esa, se cayó el link y no van a poder ver la corrección. Sin embargo, cuando vos me mandás en PDF... Mía, tu PDF no tenía nombre, ¿eh? Dice, nuevo formulario. ¿De quién es el nuevo formulario? Nuevo formulario. Message mía. Eso también hay otro tutorial. Tómense el trabajo, chicos, porque yo no puedo ir a mirar por ustedes el tutorial y hacer las cosas que tienen ustedes que hacer. Yo ya me estudié mi trabajo, ya me aprendí cómo corregir PDF, me aprendí cómo corregir por DocuSign, me aprendí a hacer el Google Classroom. Yo me quedaba hasta las 3 de la mañana estudiando las cosas que me explicaban. ¿Está? Ahora, es tu turno hacer tu responsabilidad, porque yo no puedo hacer todo. ¿Está? Tu papel tiene nombre, tiene las dos fechas, pero ¿qué pasa acá? Nuevo formulario. Cuando yo archive en la nube, donde estoy archivando todas las cosas de ustedes, nuevo formulario. Suponete que, teacher, mandame de nuevo la corrección porque se me perdió. Ni idea. No tiene nombre. ¿Cómo voy a buscar en un DocuSign donde están todos los documentos de todos los alumnos de la academia, desde starters hasta quinto año, nuevo formulario, me voy a volver abuela, ¿está? Entonces, por favor, yo no les pido de capricho, les pido las cosas porque necesito que el trabajo se haga bien, para que ustedes tengan su trabajo en casa bien, ¿está? Bueno, bien, la nota está bien, y yo te puse ahí, Mía, en esta clase de notas podés hacerlas más cortas sacándole artículos, sujetos. Expliqué en clase ya que es informal. Parece que la clase no la ven a veces, chicos, por las cosas que me van mandando. La nota, estas dos notas no tienen errores. Dice, sorry, I will arrive an hour later. Esta nota, por ejemplo, lo que tenemos que ir probando es que yo te expliqué siempre así una nota. Pero ahora, en esta forma de hacer notas, te explica que cuando vos haces una nota informal, podés hacer esto. Sacarle los sujetos. Por ejemplo, sorry, will arrive an hour later. Listo, ya le saqué un sujeto. La otra, ok, I will wait for you. Acá te... Wait,
Este también lo puedes sacar. Wait for you at the bus station. Acá, esto también lo puedes sacar. At. ¿Sí? Entonces dice, ok, wait for you, bus station. Porque es una nota, te espero, estación de trenes. Listo. Hola, Ruth, te voy a esperar en la estación de trenes a las 7. Entonces, eso es lo que atacamos ahora. Que una nota se podía hacer más corta sacándole eso. Los sujetos, ¿sí? Está los artículos de base. Esto es un artículo, esto es un sujeto. ¿Se entiende? Explico eso porque les pasó a la mayoría en la nota de mía. Y acordate, mía, no me mandes un nuevo formulario. Porque yo no sé si ustedes... Por eso digo, o no están viendo las clases, porque cuando yo recibo una cosa que dice PDF, nuevo formulario, yo dije, ¿hizo lo que quiso? Ni ahí que me hizo caso. Entonces, por favor, tómense el trabajo de ver el tutorial que está ahí, que dice cómo hacer, porque yo para aprender lo hice, entonces vos que sos más joven lo tenés que hacer, tenés un poquitito más de tiempo tal vez, ¿sí? ¿Ok? Atención. Entonces, mando como debo enviar las cosas. Muy bien, Josefina, o si no, comuníquense con Josefina y le preguntan, Josefina, ¿cómo hiciste PDF para ponerle María Josefina ahí? Entonces yo sé que si a ella necesita que le pase otra vez, ¿cómo que se dice? Voy a buscar con el nombre de ella. José, ahí está. Dice, José, trata de aportar más sacando sujetos, artículos. Como, eso es lo mismo también, José, que le expliqué. La nota no está mal, no va a tener errores, pero sacarle los... estoy explicando, así que presta atención, ¿eh? Yes, no, José, todos. I understand that you can't travel with... No, no tiene errores esta nota. Pero eso le quería decir, that you can travel, y ojo, tiene muchas palabras. Acordate, si te pido con cinco palabras, cinco palabras. Porque para que vos hagas esto de hacerlo más corto, yo ya te voy limitando el número de palabras. I understand that you can travel with me. I would have preferred, hubiese preferido que me llames. I will tell you all about that, ta, 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 when you... Entonces, yo hubiese hecho esta, I understand that you can travel with me. But, acá, but needs explanation. Listo. Sacale esto, poneme call me. Punto. I will tell you all about the trip when you, ¿qué dice? Meet me again. Okay. I tell you everything. O acá, esto le saca, sujetos. Tell you everything. O si no, le pones este, you, la U, everything, when, arrive, see you. Y ahí lo acortaste. Mirá lo que quedó tu nota. ¿Se entiende? Yes? ¿Todos entienden? Yes? All right. Do you understand? Okay. Is it clear? Well. Eso con respecto a eso. José también acortar sacando sujetos. La mayoría... Es como si fuera que no vio la clase. Y yo cuando expliqué la nota, expliqué que podemos aportar una nota sacándole artículos, sujetos, ¿está? Bueno, atención. Cierro un ratito esto. Yo te quiero decir, por ejemplo, esto. Dani, coma. Study next class. Next class test. ¿Qué le quise decir yo a Daniel? Que estudie porque la clase que viene hay test. Es corta la nota. Sin embargo, de la otra manera donde veníamos aprendiendo decíamos Dear Dani. Dear Dani. You must study because next class we will have the test. See you soon. Teacher Ru, TR, ¿ok? ¿Está? Y de la otra manera es la forma corta, como expliqué anteriormente. ¿Se entiende?
presto atención. Porque a veces parece que se van al baño, toman agua y ya esa parte se perdieron de la clase. Yes, okay? So pay attention. Well, I will explain the homework. Yes, today we are going to check these pages, we are going to analyze the mistakes, but I will explain the homework first, and then we are going to go to the analysis for mistakes, yes? Part by part. Record a 2 minutes video. Algunos videos van a ser de 3 minutos y otros van a ser de 2, dependiendo de cuánto material hay para hablar sobre eso. A veces la exposición va a ser más corta. En este caso, 2 minutes video, and in this video you have to talk about What advice? Practicate primero. No lean de un papel, por favor. Porque este ya va a ser el video 3 y yo siento que todavía hay gente que está leyendo de un papel. Porque no suena como suena acá en la clase siempre. ¿Ok? Record a 2 minutes video. What advice could you give a visitor who arrives in Argentina for the first time? Viene un visitante, arrives for the first time, is a tourist, and you have to give him advice, him or her advice. On what things, yes, he said, you give a visitor who arrives in for the first time, yes. What advice could you give a visitor who arrives in Argentina for the first time, must work, blah, blah, blah. As regards, what are the best ways to get around. Yes? Okay? El advice que le tienen que dar es what are the best ways to get around? In the city, of course. Para moverse. Porque estamos hablando todo fue transports. Yes, okay, good. Entonces, de ahí te saqué what advice. What are the best, would you give them? What are the best ways to get around, the best ways of transport? Yes. To get around in the city, okay? Is it clear? Yes, and you should start like this. Y atendé porque está la introducción. If you come to Argentina for the first time, I will give you advice. Acordate que la atención ahí, la palabra advice no lleva ese. I will give you some advice. No, I will give you one advice, two advice, three advices, okay? Three advices, no. I will give you some advice. I will give you some advice. If you want to get around in the city, ¿y qué te puse? ¿Qué me uses? As, superlativos, comparativos, a lot less, much more, y atención, a bit more, más comparativo. ¿Qué fueron las más words que la mayoría, perdón, usó mal? Atención. If you come to Argentina, I will give you advice, yes, for you to get around in the city. If you come to Argentina, I will give you advice to get around in the city. You should. Y voy a usar should y shouldn't. Más, muy bien, Rodri, el verbo va en infinitivo después de should. Shouldn't, okay? O Josefina fue la que me dijo, bueno, no sé. You should, you shouldn't, okay? Well, if you come to Argentina for the first time, and if you are a tourist, you should use a taxi, because a taxi is as cheap as a bus. Estoy dando un ejemplo, No es as cheap. Or if you come to Argentina, you shouldn't take a taxi because taxis in Buenos Aires are as expensive as taxis in Paris. ¿Te quedó claro? As expensive as. What kind of word is expensive? Is an adjective. As expensive as. Okay.
o as cheap as. Vos ponés el adjetivo ahí, pero organiza tus frases. Bueno, ya dije, you should take a taxi. Yes. Ponete el timer, ojo. You shouldn't. Yes. You shouldn't take a remis or an Uber because. Y ahí me podés usar. A Uber is much more. Y vas a usar cualquiera de estos adjetivos. Convenient, frequent, conventional, reliable, comfortable, traditional. Because, well, you shouldn't take a Uber because it's much more cheaper, but it is, y ahí vas a usar el otro, a lot less reliable. ¿Te quedó claro? Yes? Entonces, cada vez que nosotros usamos much more, eso es lo nuevo que vos no estudiaste para la revisión. Más que no te estudiaste, no te repasaste los comparativos, los superlativos, los anteriores no te repasaste. Por eso está, la gente que le fue bajo estuvo de holidays, se tomó en serio la cuarentena, pero para hacer holidays, porque no repasó nada. Remember, comparative and superlatives son temas de tercer grado, comenzamos con los cortitos, segundo año, short y long adjectives. Lo nuevo es esto. Entonces, if you come to Buenos Aires, you shouldn't take a Uber because it is much more cheaper, but, acordate, but, yo voy a unir ahí porque estoy contrastando, but it is a lot less expensive. ¿Sí? It is much more cheaper, but it is a lot less reliable. Es mucho, es más barato, pero es mucho menos confiable. Ya usaste dos cosas, ¿la? Usaste much more, a lot less. ¿Ok? Voy a usar a bit more. If you come to Argentina, you should also, acuérdate si vas a usar el also, le pones, you should also, acaba el orden del also, you should also, deberías también, you should also take the bus, because the bus is a bit more cheaper. It's a bit more convenient. It's a bit more frequent. Okay? ¿Está? Entonces, atención. A lot less, adjetivo. A lot less convenient. Un poco menos, mucho más. Yes? Comfortable. A lot less comfortable. Mucho menos. A lot less traditional. Much more. Yes? Or you should take a bike. Yes? But the bike. Yes? But a bike. O sea, no, you should take a bike. Y la segunda vez que nombras, vas a ponerle el de adelante. Porque sabemos que cuando nombro por primera vez, digo e. Y cuando nombro por segunda vez, digo de. You should take a bike. The bike is. Que no sé. Voy a usar un comparativo normal. It's more. Acordate, comfortable, comfortable, es un adjetivo que, ¿corto o largo? Largo. Entonces, para hacer un comparativo, ¿qué poníamos adelante? More, muy bien. More comfortable than. Si voy a usar quick, que es rápido, ¿cómo uso? More quicker than, como vi en muchas pruebas. No, voy a usar quicker than, yes, than, agrego R, errores de elementales, de primaria, and we are in secondary, yes, third year, not second year, third year, okay? The most traditional adjetivo largo, si dividimos, if we say long and short, is the most traditional in Buenos Aires. But if you want to travel by bus, this is the more, a ver, voy a usar uno corto, the quickest. El más rápido. The quickest. ¿Está? Entonces, acordate cuando es un adjetivo largo, more beautiful than.
acordate cuando es. Y encima tienen una cosa que yo ni eso me imagino que algunos no se ponen a hacer. ¿Tenés el video? Esa es la ventaja. A ver, no me acuerdo cuando estoy revisando para la revisión. ¿Cómo me explicó la teacher? ¿Cómo era cuando era adjetivo largo? ¿Cómo era cuando era adjetivo corto? Ponele play y mirate de nuevo la explicación. Porque me tenés en tu casa ahora. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Yeah? Do you understand? So pay attention. More convenient than. Cada vez que uso un superlativo, un comparativo, voy a poner than. Acordate. Quicker than. Fastest than. Faster, perdón. Faster than. Yes, the most traditional. The quickest. The fastest. Acordate que si vos no le pones el de adelante de un superlativo, está mal. Yes, all right. So let's go to the analysis of mistakes. Y va a salir esto también. Ahí. Sí, porque, pero ya no lo voy a perder tanto tiempo ahí. Ah, check the homework. Yes, esas homework que habían quedado pendientes, la que me mandaste, Maxi. Yes, ok. Después te escribo acá esto, no borro porque la picha lo va a usar. Good. Vamos al activity book, pages 24, 25 and 26. 24. All right, exercise 3. 24, page 24, activity book, exercise 3. 1E. Wait. All right, perfect. Okay, pick up two, catch three, go by. Four, miss, the words that doesn't go, the words that don't go there in the group. Five, go in, six, go. One, pick up, two, catch, three, go by, four, miss, five, go in, and six, go. Okay, is it clear? Good, well done. Let's go to page 25. One, fair, two, rank, three, stop, four, receive, five, gate, six, platform, seven, check in, eight, book. Okay, let's go to exercise 4. Do you go? Can I have? I'd like a, 4, which platform? 5, how many? 6, can I play? Can I pay? 7, how much? And 8, have you got? Page 26, exercise 2. I tell you the possible messages. Message 1, gate 68, bus outside, house the under road. ¿Se dan cuenta que dice corto? Get 62 bus. No, no dice you can get the bus 62 outside the house to go to the under road. No, es corto. Get, toma el 68. Espera, afuera de estación. Listo. ¿Se entiende? A eso apuntamos en esta clase de messages. You make the messages shorter. Yes? Okay. Get 68 bus outside house to underground. Catch the train to Oxford Road. Call. I get you. Llámame. Te paso a buscar. Message 2. Flight late. ¿Qué está queriendo informar? Que su vuelo está retrasado. Flight late. Still in Berlin. Que todavía está en Berlín. Nos dice, I am still in Berlin. Still in Berlin. Don't wait. We'll catch the bus to yours. Me tomo el bus. Yes, the bus. Message 3. Chris meeting us too. Tell him and me restaurant address and meeting time. ¿Qué quiere que le diga? Restaurant address, meeting time. Chao. Yes, okay. ¿Y qué avisó? Que Chris se va a unir. Chris is joining us. Okay. Well, that's all. Esto es, that's all as regard correction from the activity book. All right, bye-bye activity book. And let's go to the
Correction of the test. ¿Lo tienen a mano el test? Have you got the test? Ok, lo tienen que tener, a la revision. Lo tienen que tener a mano ahora. Yes, ok. Good, 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 good. Las personas que han tenido el 30% es porque no estudiaron. Yes? If you had 60, if you got 60%, 70, well, you study a lot, a bit. And then if you have 80 and everything, yes, okay, so you need to study more. No me puedo presentar, esto con cuarentena o sin cuarentena, no me puedo presentar a una revisión sin haber estudiado, porque no entiendo nada, voy a rayar la hoja más, yes, no voy a hacer a conciencia el trabajo. ¿Está? Good. Thank you, Enicio me puso happy day porque ahora recién estoy abriendo esto. Thank you, happy day teacher, y ya le pongo acá porque o si no se me puede pasar. Thank you, Benicio. Yes, ok. Good. Muchas gracias teacher, me puso Daniel Ibar. Bueno, poneme Dani, voy a seguir estudiando. ¿Sí? Sí, teacher, entendí todos los errores. Rodri me puso ok, thank you. Bueno, ok. Guille también me puso thank you, teacher. I'm going to see the errors greeting. Muy bien, voy a ver. Guille también siempre me responde. ¿Sí? El resto. Cri, 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 cri. Sí, teacher, voy a analizar los errores. Ok. Bueno, me voy. Hay otras notas que vienen. Hay gente que ha estudiado. ¿Sí? Y hay gente que estuvo media perezosa. Yes, I will dictate the answers, okay? Corregítela. En casa, check the mistakes. Are you ready? Vos la vas a ver, chico, acá. No voy a agrandar yo porque quiero que vos la seguís en tu casa con tu prueba. ¿Ok? Yes, teacher? All right. Good. Well, so we have the complete there. And we have the worst, el peor. Traffic jams in the city are the worst, lo peor. Vos tenías bad. Y ya sabemos que cuando queremos poner good y es good, ¿sí? Y bad son irregulares, así que ponemos the worst, teníamos el peor, the worst, y worse than, ¿sí? Cuando quiero comparar, ¿ok? Pero acá necesitaba yo un superlativo. Number two, quicker. Y algunos le pusieron quicker. Quick se escribe así y le tienes que agregar simplemente la R. Yes, quicker. The noisiest, porque te dice que vive en el en la calle más que ruidosa. Entonces, the noisiest. Noisy es un adjetivo que corto. Entonces, lo que te estaba en Y pasa ahí latina, noisiest. Ok. Number five, el más caro. The more expensive? No, ni ahí. The most expensive. Yes? Okay, the most expensive. Y si querés comparar, acordate que comparás cuando tenés dos cosas, una banana y una pera. Yes? Un barrio u otro barrio. Yes? Okay? Y dice, today is much, y ahí te salió much, much cleaner, much hotter, ¿está? Tenés más limpio, pero tenés que poner con un, ¿qué? Comparativo. Más caluroso. ¿Yes? ¿Ok? ¿Y si te clina? Entonces, hasta ahí estamos con eso. Sí, grábatelo, por favor. Vamos a number two. ¿Yes? Living, atención acá, living in the city center
y vos tenías que poner convenient. Is more convenient. It is more convenient. ¿Vieron? Living in the city is much convenient. No, acá no te pidió que uses much. It's more convenient than. ¿Ok? Than. A ver, Indian, ojo, porque este se equivocó medio mundo. Indian Railways es, ¿qué cosa? El nombre de la línea de tren. ¿Está? La línea de trenes. Entonces, ahí vos tenés que poner is the largest. ¿Sí? Is the largest. British Airways, yes, is the largest or the most luxurious, no, British no, era, ¿cómo era? Emiratos Árabes, is the most luxurious airway, yes, okay, or British Airways is the most, va el verbo en fin, en singular, okay, así que la mayoría tuvo ese error ahí, Armó bien lo otro, pero el verbo estaba mal. Working from home, trabajar de casa, is more comfortable than working in an office. Walking, caminar, es, ahí te aparece good. Y ya sabes que el comparativo es better than, y el superlativo is the best, porque estos son en irregulares. Esto ya lo dimos nosotros, es repaso. Yes, is the best way. En tercero repasamos esto y agregamos a lot less, much more, yes, as, the best way. The roads are the busiest. Ahí sí, the busiest, las más concurridas. Okay, is it clear? Good. So let's go to exercise 3. Y acá está lo que te tenés que estudiar. Yes, okay. Dice, y tenés un ejemplo también, el primero. This road is safe for pedestrians. The road is safe for pedestrian. This road, that road is safe for pedestrian too. Entonces vos tenés que comparar a esta calle con la otra. La ruta, ¿sí? Está. Entonces, this road is safe as that is as safe as that road. As, adjetivo más as. ¿Está? Yes? Is it clear? Good. Vamos al otro. Number 3. My neighbor is quiet, your neighbor is even quieter. ¿Ok? Entonces, mi vecino es tranquilo, pero el tuyo es más tranquilo. Entonces, ¿qué tienes que comparar? Los dos vecinos. Los dos vecinos, ¿sí? Son tranquilos. My neighbor is as quiet as your neighbor. ¿Sí? Y ya está escrito acá al inicio de la palabra, ¿eh? Ojo. ¿Yes? El yo. Vamos al otro. Commuting by bus is tiring. Commuting by car, viajar, is more tiring. ¿Ok? Entonces, viajar, ¿en qué no es tan cansador como viajar en la otra cosa? Commuting by bus is not, o isn't, as tiring as tal otra. ¿Ok? Commuting by bus is not as tiring as commuting by car. ¿Sí? ¿Es clear? ¿Yes o no? No es tan cansador como viajar en tal. ¿Yes? Ok. Number 5. The fuel costs of a car are high. Son altas. The fuel, la nafta, cost of a motorbike aren't very high. Ok. The fuel cost of a motorbike, ¿qué? Costos, dice ahí. Entonces, aren't as, yes, high
inició. ¿Sí? Se me pasó eso. Aren't as high as, ¿ok? Porque no dice el costo, ¿sí? Ahora estoy leyendo que dice the fuel costs, los costos de la nafta, ¿ok? The fuel costs aren't as high. Corríjanle, por favor, esa parte. Aren't as high as, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y después tenemos is as stressful. I think moving house, mudarse, is stressful. I think losing your job is stressful too. O sea que las dos cosas son estresantes. Entonces vas a usar as otra vez, ¿yes? Pero no te olvides de qué, lo que la mayor, acá no se olvidó, ¿eh? El verbo, chicos, ¿yes? Moving house is as stressing as moving ta ta ta. ¿Está? ¿Is it clear? Bueno, a quedar claro esto, me quedo más tranquila. ¿Yes? Ok, corregítelo con la prueba en mano. Ok, vamos al ejercicio 5, exercise 5. Yes, 5, ok. ¿Cuál 4 estamos? ¿Cuál ya está? Exercise 5, ok. Good. Which is the most that is train travel more or as popular as? More noisier, está mal, y tenemos que corregir, ¿dónde está noisier? Exercise 4, ahí tenemos el 4. As, muy bien, as, popular as. Number 3, are you there? As, fast as. Number 4, more expensive than, because the journey was the most expensive than. Acordate, si te sale acá este than, vos automáticamente vas a sacar de la lista que tenés que poner un superlative, porque no estás en superlative, decís el más lindo de todos, pero acá te pide un comparativo. Entonces, ¿cuál vas a decir? ¿The most expensive? No, more expensive than. Commuting by car takes so or as long as taking, as long, tanto tiempo como te lleva al otro. Después dice cycling is the cleanest or clean, y clean es solo means of transport. The cleanest, yes, ok, el más limpio. Vamos al number 5. ¿Qué pasó acá? Teníamos que corregir los errores. That's are lorries heavier than. This area is much more noisier. Yes. This area is noisier. Yes. Noisier. Más ruidosa. Noisier than, of course. Okay. Después tenías from than. She's the driver I know. The worst driver I know. Yes. This area. The worst. Okay. Number 5, your plan, a ver, me voy para arriba, your plan tickets, was much more expensive from mine, yes, your plan tickets, than, muy bien, more expensive, y se comió el than ahí, porque estás comparando, much more expensive than, ok. My new car is a bit more reliable. Y le puso that. No, ahí va than. Walking is less a lot less boring. ¿Está? Y después teníamos 2B. 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 Yes, to be is a mode of transport, to be, that is the most interesting, porque es un superlativo, for your car is just as comfortable as, adjetivo as, they say this engine is much better, ahí tenés un más un comparativo, coaches are more punctual,
Yes. Is it more far? No existe. The farthest or farther than? And then the carbon emissions from planes are much worse or more worse? Much worse than. Okay? Así que eso es todo con respecto a la correction. Atención. Benicio, the most noisy, no, noisier than. Yes, okay. Acordate, much, más comparativo. Yes, okay. ¿Qué otra cosa más? Las comas, no dos puntos, para recapitular lo que estábamos hablando hoy. Indian Railways are, is, perdón, porque estamos hablando de la compañía. Yes, ok, de ferrocarriles. As safe as. Camila, the most expensive. Quicker than. Revisar los adjetivos cortos, adjetivos largos, superlativos comparativos. A bit more, much more expensive, much better. Yes, ok. Other, más plurales. Another, más singular. Yes, I want to see other films. I will see another film. Much more expensive than, a bit more reliable than, a lot less boring, mucho menos aburrido. Yes, Dani, the most aren't as high as. Repasátelos. Y ojo, esta I no. Y ya los dije, I've said it many times. I have said that many times. La I mayúscula. Pongan el teclado en mayúscula y escriban todo en mayúscula, así no se olvida. Guille, the worst, the noisiest, the most expensive isn't as tiring as. Yes, than her. Necesitaba vos en tu. Yes. En el writing, porque pusiste than she. Than her. She's taller than her mother. She's taller than her. En ese caso te quedaba ahí. Josefina, the worst. The worst, no the worst, acordate. The worst es el peor. Y worse than es cuando quiero comparar. Math, matemática, is worse than English, for example. Yes, okay. Writing, el gerundio es así. Y la tercera columna, el pasado participio, con doble T. Ojo, ojo, ojo. Yes, okay. A bit también, a bit, yes, taller. La mayoría puso a bit, I'm a bit sick. Pero ahí no usaste como te pidió la teacher, porque la teacher te pidió usar a bit con un comparativo. A bit more expensive, a bit safer, yes, a bit, algo que te pegue en ese contexto, ok? A bit better. I am a bit better, but I was worse, worse than the previous week, for example. But I was worse before, yes. Ok, pero acordate cuál vas a usar. Si comparas esto, si decís lo peor, el de arriba, el superlativo. As heavy as también. It is more, yes. Mia. A lot. Get well soon, yes, a lot farther than, también, esto que expliqué recién, más lejos que, yes, ojo con los comparativos, los superlativos, no mezclo comparativos con superlativos, Maxi, estudia, study, yes, organize your ideas, organize your sentences, Rodri, a lot less boring, much worse than, much better than, yes, a bit more convenient. Yes, she is as busy as. I hope you can. La I mayúscula y los puntos. Después de un punto va mayúscula. Yes, siempre que escribo, ok? Well, this is all. Have a look at your mistakes. Remember to the writing. Yes, I have already explained the whole. No es un writing esto, eh? Es un video de 2 minutes, ok?
See you next class. Concentrate on the things a tourist that is coming for the first time needs advice. So you must give this person advice on the things he should do and he shouldn't do. Acuérdate que después del should, del shouldn't, el verbo va en infinitivo. You should travel by car, by taxi, yes, by bike, by train, etc. Okay, see you next class. Bye bye. I wait for your videos. Yes, remember you will have the video 3F in the Google Classroom. And apart from checking the pages from the activity book, apart from doing the analysis of mistakes, yes, you will have to do a CD video, do pages 42 and 43 from the classbook. Remember you will have the video in the Google Classroom, okay? I will dictate the answers, but you have to see the video first, do the activities, and then listen to the answer. Is it clear? This could be the video you will have at home. Yes, okay. At the Victoria Terminus in Mumbai, India, it always seems to be rush hour. Every day, approximately 2 million passengers pass through this train station. The journey to Mumbai is often very stressful, but in this country of over 1 billion people, the best... So the journey is very stressing, yes, okay? And you will see there in this video all the means of transport, yes? For example, what can you see there? Yes, remember in the, on the pages, yes, first of all, you have to describe the picture. What can you see there? Okay, it's the Indian railways, yes, at the Victoria Terminus in Mumbai. It always seems to be rush hour. You know what is rush hour? La hora pico. No hay una hora in the afternoon. It's not, there is not 1 hour in the afternoon, at night. No, it is always rush hour. Because there are a lot of people coming and going from different places. So, I want you to describe the picture. Yes, it's the Indian Railways station, yes, terminus in Mumbai. I can see a lot of people there. So I want you to describe it for 1 minute. Yes, it is rush hour, because there it is always rush hour. I can see trains there, yes. I can see the different numbers from the coach, yes, okay. Yes, is it clear? Yes, and I want you to describe it. And if you would like to be there, yes or no, and why. Yes, so this is the before you watch the video. Why do you think trains are a popular type of transport in England? Because it is the only way of traveling? Yes, because it's cheaper, because it is more expensive? Why do you think is that? Yes, why it is always rush hour there? Because they have to travel long distances every day, yes? So I want you to think about that, yes? What about the service, yes, of the trains? Are cheaper than other means of transport? Are the most expensive? What do you think, okay? Is it better traveling by car or by train? Why think about this before seeing the video? Why many people there in India travel by train every day? Yes, okay. Well, I will tell you, you will do exercise 2, yes, A and B. Yes, are you there? Okay, good. B. Yes, B. 1B, 2A, 3. Remember to stop the video. To stop my video, watch your video, and then listen to the answers, okay? 3D, 4C, 5C. 3, exercise 3. 1C, 2B, 3A, 4E, 5F, 6D. Four, 2 million,
to 1,353,538,000, 6,1,929,749,741,500,000. Yeah. So there you have to pay attention to the numbers. Yes. Okay. Good. Exercise B from exercise 5. Yes. Okay. Good. And A, watch the clips from the video. Choose the correct meaning of the words and phrases. A, yes, 1A, 2C, 3B, 4B, and 5C. Yes, okay? Well, and this is a personal in exercise B. It says, does your country have an enormous public transport system? Our country, we're not talking about Formosa, country, the whole country. Yes, do we have trains? Yes, do we need trains in Argentina to transport things, for example? Do you think it would be better than buses all the time? Yes, what do you think about this? What do you think about it? I want you to think about what would happen if we have trains. Yes, better ways of trains to communicate from one place to another. Could it be better or worse than now? I think it would be better. Yes, but it's your opinion. Is the transport system in your country in good conditions? What do you think about buses? Are they in good conditions? If you have to travel by bus, do you feel comfortable traveling by bus? Is it cheaper? Is it the most expensive? Yes. What everyday situation do you find most stressful? Yes, taking exam or traveling by bus from your house to work? Yes, driving. What is stressful? What is the most stressful? Or what is more stressful? Traveling by car, driving, or traveling by bus? Yes, okay. Good, because you have the traffic jam. What is traffic jam? Muy bien, embotellamiento, yeah? The rush hours. What are the rush hours? Yes, the time that everybody comes back from work, yes, from school, yes? La hora pico, yes? In your country or in your city, which company is one of the largest employers? What do they make or provide? Yes, okay, what companies do we have here in Formosa? Do we have any companies, yes, that have that has a lot of employers? Yes, okay, think about that. Yes, okay. And exercise 6, are you there? 7, pardon. I want you to highlight the chart, checking the track, cities and rural villages, dancing, enormous, good condition, passenger, platform, acordate, platform, yes, a train leaves from a platform, playing game, rush hour, station, stressful, yes, okay. That's all, yeah, hasta el 6 solamente, hasta el 5, yes. Exercise 6, you don't have to do, and 7, only highlight the words, okay. Remember to use in your video to use the things that describe, yes, the advice that you could give using should, shouldn't, okay? Is it clear? Well, see the explanation first and then do the video. Don't read from a paper. Bye-bye.